El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se puso a disposición del Ministerio de Capital Humano de la Nación para coordinar la repartición de alimentos para merenderos y comedores. Nosotros hemos recibido en el día de ayer un mail en donde se notifican a los 23 distritos del país la existencia de estos alimentos y nos piden que pongamos a disposición si queremos ser parte de la distribución. Nosotros en el día de hoy vamos a contestar este mail, pero también le vamos a solicitar que ya sea por vía de bromatología de la Nación o bromatología de la provincia, se haga un estudio de lo que es el estado, ¿no?, de los alimentos que no están vencidos. Pues sabemos lo que es la humedad en la provincia de Tucumán, así que nosotros nos vamos a poner a disposición porque se nos viene un mes como el mes de julio, en donde estamos viendo de qué manera suplir el funcionamiento de los comedores escolares, y si disponemos de esa mercadería, seguramente la vamos a poner en cada hogar de ese niño que come en la escuela y que en las vacaciones de invierno queremos que siga comiendo. Pero bueno, queremos ver de qué se trata, cuándo nos notifican, y a partir de ahí los primeros que van a saber de cuál sería la estrategia de la provincia son ustedes. Y a partir de eso, ellos van a hacer una distribución de los alimentos que le correspondería a cada provincia para que lo tengamos que retirar, en el caso de Tucumán, del depósito de Tapir.